siento que cuando acepté, me pareció que lo único que podía yo, más que enseñar, era más bien compartir. Y cuando conocí el trabajo de Tom, cuando lo conocía personalmente, me di cuenta que había detrás de su trabajo una gran empatía al ser humano, un entendimiento que comparto con él, una gran curiosidad, un gran conocimiento del cine y una pasión detrás de él. Y como persona tuvo una identificación muy hermosa. Y entonces lo que hice fue precisamente eso, abrirle el acceso a mi proceso y enseñarle la ropa sucia, que nunca se enseña. Y es muy difícil, como artista tienes un proceso que evidentemente el producto final trata de esconder, porque todas tus fallas y todo el proceso es difícil, pero realmente es ahí donde aprendes. Y sin ningún pudor o vergüenza alguna, Tom pudo ver ese proceso mío, de ver cómo muchas veces perdiéndote es cuando encuentras las cosas. O sea, la única forma de encontrar algo es buscarlo, y el buscar como condición tiene el perderte de alguna forma. Lo invité al set, a la preproducción de la película que estaba yo filmando, que es The Revenant, El Renacido, que se llama aquí en español. Y recorrimos muchas horas en el coche, yendo a visitar locaciones para la película. Compartimos horas de plática en la preproducción. Y pudo ver el proceso de una producción de esta escala, que también para mí era nueva. Y después regresó a la filmación y pudo ver la ejecución de lo que habíamos planeado y posteriormente a la postproducción. Entonces, lo que fue hermoso para mí es haber podido vivir la experiencia de hacer una película con la curiosidad y la mirada de un cineasta joven como Tom, cuyos comentarios, observaciones, siempre me hacían reflexionar sobre mi propio proceso, lo cual nunca hago, pero teniéndolo a él, siempre fue una fuente de renovación. Y entonces, el que acabó aprendiendo más fui yo que él. Yo creo que esta experiencia para mí, más que enseñanza, es una... es un diálogo, es un intercambio de conocimientos, de lo cual me siento muy privilegiado, y haber compartido esta experiencia con Tom, esperando que tenga algún cierto impacto en su proceso, me llena de alegría y de orgullo el poder haber, digamos, participado en esta tradición renacentista de compartir el conocimiento para extenderlo, irlo renovando y mejorando. Entonces ha sido para mí fue una experiencia, y fue fácil porque es compartir el proceso prácticamente, y cada quien toma lo que quiere. Entonces fue un privilegio. Sí, me gustaría, estoy totalmente de acuerdo con Olafur en lo que dice de la cultura como un proceso de incertidumbre, ¿no? Yo creo que el mundo está tal como está, por tanta certeza que existe. Todos los políticos son certeros, tienen que tener una certeza. Los medios también son certeros, de hecho los tweets tienen que tener una especie de opinión certera. Todas las dictaduras son certeras, ¿no? Por eso yo creo que históricamente las dictaduras y la cultura son totalmente opuestas. Porque la cultura vive de la incertidumbre, en la búsqueda de una respuesta que nunca llegará, porque eso es el proceso de la existencia. Y las políticas y la verdad en la boca de alguien se convierte en el enemigo de esa búsqueda, humilde búsqueda de encontrar sentido a las cosas, ¿no? Que cambia constantemente. Entonces eso me parece una reflexión muy hermosa y muy cierta.
Y lo mismo creo que lo que decía Michael de los jóvenes de hoy que se enfrentan a ser cineastas van en contra de una industria que ha convertido el cine en un mero producto de entretenimiento, como una hamburguesa predecible para el gusto, diseñado para que no haya ninguna inconformidad. Y el que el cine sea un medio de expresión personal, individual, única, se ha convertido en un problema serio, porque no hay salas de exhibición para eso. La gente es muy difícil que pueda observar el punto de vista de un gran artista de Israel. Aquí en México la película de Tom será difícil que pueda tener oportunidad porque está acaparada por un mercado que solo le interesan las franquicias y en un gran porcentaje estos tipos de productos. Entonces, para los cineastas que toman el cine como un medio de expresión personal, es una época bien distinta, cada día más difícil. Pero si la pregunta es qué es lo que yo aprendí de Tom, lo que realmente más recuerdo es, Tom es un maestro de cine en Israel. Y mantiene un entusiasmo y una mirada pura al cine, con un entusiasmo que yo a lo largo de los últimos años he perdido. Quizá es el intercambio, es el costo de mi oficio, que cada vez que veo cine, en la gran mayoría de las veces, siento una desilusión, porque es como un mago que sabe los trucos que hay detrás y estás viendo el oficio que hay detrás, pero no me pierdo en la magia. Me cuesta cada vez más trabajo ver cine que me lleve de la mano y me sorprenda y me vuele a otros niveles, porque estoy viendo el oficio del que lo hizo. Y eso me ha dado una gran desilusión, porque es una incapacidad que tengo por mi oficio, es un intercambio. Sin embargo, Tom, platicando de cine con él, como buen cinéfilo y profesor de cine, me volvió a conectar muchas veces con ese entusiasmo que yo sentía cuando era más joven. Y eso me revitalizó de una forma importante. De que todavía aún existe esa mirada pura y renovarme con eso me parece la única salvación para seguir haciendo lo que hago con esa reconciliarme con mi trabajo en ese aspecto. No, yo creo, no. O sea, estoy en desacuerdo con Greenaway diciendo que el cine ha muerto. Creo que el cine ni ha empezado aún. O sea, creo que es un arte muy joven, tiene 100 años apenas, ciento y tantos años. Yo hablo de una parte subjetiva de mí. Mi entusiasmo es el que ha estado un poco falleciendo. No ha muerto, pero sí ha estado a la baja. Y sobre todo por el tipo de producción que se hace ahora. Pero aún el cine de autor, el cine como expresión personal, tiene mucho que explorar. Y creo que hoy en día se hace un gran cine en muchas partes del mundo. Cine muy interesante, pero que tiene muy poca salida para poder ser visto por la gran mayoría de las personas, o por las masas, ¿no? Entonces las masas están en una dieta de hamburguesas McDonald's, mientras hay grandes chefs haciendo grandes platos hermosos y estas masas no tienen la oportunidad de poder paladear estas experiencias exquisitas de humanas. Y es como si los restaurantes, el 89% de los restaurantes del mundo fuesen McDonald's. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces la dieta de las masas está siendo realmente afectada. Pero eso no quiere decir que el cine ha muerto. El cine todavía no ha empezado. O sea, creo que estamos todavía. Si la humanidad subsiste al global warming, y si hay cine en 50 años, creo que ofrecerá la posibilidad de muchas otras formas de experiencia. Entonces no creo que sea nada, ¿verdad? Creo que a lo que se refiere Greenaway es creer de que si uno ya no hace cine, ya murió el cine y el cine se va con él. Y eso me parece un punto de vista dudoso.